Hola mis queridos Acuario, bienvenidos a mi canal de Lucy de Antigua Tarot y yo soy Lucy y bueno, estoy aquí para traerle a ustedes su lectura de tarot para el mes de mayo 2017, Acuarios. Y aquí tenemos pues la tirada en forma de cruz, cinco cartas, cinco posiciones. Posición número uno, ustedes tienen el loco. Posición número 2, ustedes tienen el as de copas. Posición número 3, nos encontramos aquí con el sota de copas. O sea que ustedes tienen el as de copas, tienen el sota de copas. En posición número 4, ustedes están les está entrando 5 de espadas. Ok, el 5 de espadas. Una carta muy linda. Y finalmente, y coronando la lectura de ustedes, ¿verdad? Y luego, finalmente, ustedes tienen posición 5, la reina de espadas. Linda, linda tirada. Entonces, muy bien, entremos a la tirada que ustedes tienen del tarot y empecemos con el loco. Que está en la posición número uno de su lectura y la posición uno indica en dónde se encuentran ustedes en este momento, la situación en este momento y tienen el loco. Y la carta del loco te dice que es tiempo de nuevos principios, nuevos comienzos. Ok, ahí es donde tú estás ahorita. ¿Estás por empezar algo nuevo, un proyecto nuevo? ¿Lo estás pensando, Acuario? Este loco es el primer paso en el cambio hacia el autodescubrimiento. Ok, el loco denota una actitud de confianza y de inocencia. Incluso nos trae simplicidad con un sentido de asombro. Y también se atreve a tomar riesgos que otros no consideran. Porque este loco está inmerso en el momento, vive en el momento y no tiene preocupación por las consecuencias, no se preocupa por eso. Y esas son como las características del loco. Esta carta entonces nos muestra el comportamiento de una persona que es capaz de tomar sus pasos ciegamente hacia el futuro, porque está en un estado de perfecta y bendita confianza, por decirlo así. El loco muestra que necesitas confiar, Acuarios, en tu propio destino, tomando los riesgos necesarios, ¿ok? El loco empieza este nuevo comienzo dejando atrás los patrones del pasado, o sea, en tu forma de pensar y de ser, dejar ciertas cosas que tienen que ver con tu forma de pensar y de ser, que tal vez tienes que dejar atrás, dejarlas ir, porque estas cosas te han retenido. Esta carta entonces te anima a dar un salto de fe hacia adelante, alegremente, hacia lo desconocido, ¿ok? Sin miedos. Linda carta es donde ustedes se encuentran en este momento, en esta posición. Ahora la reflexión para esta carta te está preguntando, ¿en qué parte de tu vida sientes la necesidad de un nuevo comienzo, de un nuevo principio? ¿En qué parte de tu vida estás sintiendo tú esa necesidad? Y eso es lo que te está preguntando esta carta. Ahora, posición número 2, que habla de las influencias que te traen aquí, o sea, las influencias que te están trayendo a tu centro, a tu carta número uno, posición uno, que es el loco. Las influencias que te están trayendo a este loco y les está saliendo a ustedes el as de copas.
Y el as de copas es agua, ¿verdad? Que es líquido, fluido y vacilante, ¿verdad? El agua va donde lo lleva la corriente, pues, ¿verdad? Ir con la corriente, por decirlo así. Y el as de copas representa el amor puro que fluye en todos los aspectos de tu existencia. Y sugiere una capacidad de realmente dar y recibir, sin pensar en ninguna posibilidad de que la energía podría disminuir, ¿ok? Y por eso es que ustedes están como locos en ese sentido, ¿verdad? Puede ser. Ahora, esta carta te trae la conciencia de que el amor es infinito y eterno y solo puede crecer a través de la experiencia de esa misma conciencia. Entonces, estás empezando, Acuario, a comprender que el amor no puede ser repartido. El amor está libremente disponible para todos y cuanto más das, más recibís, ¿ok? Y ahora es el momento de aprovechar este gran manantial de la vida, de sentir ese poder que la vida nos da, de la vida, ¿verdad? Y su magnificencia profundamente dentro de ti mismo, Acuario, y de expresarlo lo mejor que puedas a los que te rodean. El amor está libremente disponible para ti en este momento. Una marea de felicidad te espera. Una sensación de conexión total con los que te rodean, ¿ok? Acuario, todo lo que necesitas hacer es ir con la corriente, ir con el flujo, aceptarlo y dar gracias por ello, ¿ok? Solo ir con la corriente. Y esa es las influencias que te traen a tu loco. Y la reflexión para esta carta te está preguntando, ¿cómo puedes expresar tus sentimientos de una manera incondicional? Porque te está diciendo que no negocies tu yo verdadero. Entonces, ¿cómo puedes tú expresar tus sentimientos de una forma incondicional? ¿Ok? Sin expectativas también. Respetar tu amor sin esperar nada de regreso, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, carta número 3 está en la posición que te está hablando hacia qué dirección vas, en qué dirección vas. Y les está saliendo a ustedes este sota de copas, que habla de credibilidad y convicción. Una linda carta. Estas dos cartas. Me parece muy interesante que las dos copas están en medio de loco. ¿Verdad? Sí, muy bonito. Ahora, el sota de copas representa la capacidad de dar tu tiempo y tu amistad amorosamente y libremente. Esta carta te trae inocencia y pureza, aunque las emociones vienen cristalinas y brillantes. O sea, trae inocencia y pureza. ¿Y por qué? Porque las emociones están cristalinas y brillantes, puras. Este sota nos habla de un liviano estado de ser, ¿ok? O sea, es liviano porque es puro, es cristalino. Liviano estado de ser y con una soltura, naturaleza, que da un sentido de bienestar que es fresco y nuevo, Acuario. Wow. Yo quiero eso, yo quiero esta carta. También esta carta está comunicando la receptividad que posees hacia las ideas, energías y sentimientos de los demás. Lindo, Acuario. Deja, te está diciendo, que deja que tu intuición te guíe para encontrar esa seguridad
cuando se trata de saber en quién confiar y en quién no confiar. Deja tu intuición que te guíe. Todo el mundo, todos nosotros sabemos que tú demuestras sensibilidad hacia los que te rodean, Acuario, pero con este sota de copas, tu sensibilidad ha profundizado. Ahora, tú manejas tu vida con más esperanza y optimismo. Y esto es muy importante. Este sota de copas te invita a que seas más flexible y a la misma vez mantengas tu corazón abierto hoy. Y eso no es fácil. Este sota también podría significar un comienzo nuevo y tierno en una relación, ¿ok? Y también encontrar esa capacidad de orientar tu confianza en las personas que te rodean, ¿ok? Orientar esa confianza, esa fe en las personas que te rodean, ¿ok? Increíble carta. Ahora, la reflexión de esta carta te está preguntando cuáles son tus sentimientos acerca de la credibilidad y convicción cuando se trata de tus relaciones. ¿Cómo te sientes tú acerca de ser, de tener, de que uno tenga credibilidad y de tener convicción? ¿Cuáles son tus sentimientos de eso cuando se trata de tus relaciones? Muy buena pregunta de reflexión. Ok. Coronando la lectura de ustedes en posición 4. Posición 4 habla de cómo te ven y se sienten de ti personas importantes que están cerca de ti ahorita o una pareja, un compañero o compañera, ¿verdad? ¿Cómo te ven y cómo se sienten hacia ti? Y les está saliendo el 5 de espadas, 5 de espadas que habla de aceptación. Y si miramos esta carta, aquí podemos ver a este joven. Espadas son conflictos, ¿verdad? Conflictos mentales, conflictos en términos de comunicación, conflictos. A veces la comunicación causa conflictos y está el viento soplando y hay nube y se van y él se queda ahí parado solo. Tiene tres espadas y dos en la tierra, en la arena ahí, pero en realidad él no ha ganado nada. Y esta carta habla de aceptación. Esta carta de cinco de espadas indica el final de una lucha que ha tenido lugar en tu vida, Acuarios. Al dejar ir el pasado y permitir o sea, dejas ir el pasado y esto te permite moverte en una nueva dirección. Oh my gosh, verás que un sentido de empoderamiento sigue, porque tú te vas a sentir empoderado porque tú ahora riges tu vida a tu propio ritmo. Ahora estás listo para hacer cambios positivos en tu vida por esta razón. Este es el momento de centrarte y cuidarte con el fin de recuperarte de tus heridas. De tus heridas internas y de situaciones que han traído mucho dolor para ti en el pasado. Ok. Ok, entonces, el sol ahora se ha puesto en lo viejo y lo obsoleto. Esa es una metáfora, que el sol se ha puesto en lo viejo, o sea, que ese pasado que ya no te sirve, que ya no te funciona, ya se está terminando, esa energía se está yendo. Y es hora de descansar y ver la salida de un nuevo sol, o sea, de nuevos principios. Por eso ustedes tienen el loco en su centro. Okay. Porque este nuevo sol anuncia el amanecer de la nueva experiencia de nuevas cosas,
Dejas ir el pasado y dejas espacio para que entre lo nuevo. Tu propia luz interior brilla, Acuario, a través de ti y te proporciona la protección que necesitas. Ahora, así es como las otras personas te están viendo a ti, o esta es significante compañero o compañera que tengas en tu vida, ¿verdad? Porque está en la posición 4. Y la reflexión para esta carta te está preguntando si estás listo o lista para aceptar tu situación y de dejar ir el pasado. Sí, porque el momento que lo aceptas, tú continúas y lo dejas, el pasado lo dejas ir, perdón. Entonces, esa es la reflexión para esta carta. Finalmente, ustedes tienen en la posición 5 la reina de espadas, y la posición 5 habla de cómo tú ves y cómo tú te sientes hacia esta persona especial en tu vida o un grupo de personas importantes en tu vida ahorita. Y les está saliendo esta reina de espadas. Y la reina de espadas indica que tú has tenido muchas experiencias en tu vida. Ella también indica que has pasado por los velos de la desilusión, o sea, has tenido decepciones en tu vida. Y por esta razón, tú evocas calma y un sentido de ¿cómo se dice? Intransigencia. O sea, un poco, como les dijera, firmes en posiciones que toman, un poco tercos. ¿Verdad? O sea, así es y es lo que yo pienso. Y eso es porque ustedes han tenido muchas decepciones y han aprendido por esa razón, han aprendido a dar ese aire de calma y de un poco intransigentes. Acuario, deseas, vamos a ver. Ok, tú quieres que las otras personas que te rodean o esa persona especial en tu vida que sea franca y honesta contigo, porque tú también ofreces esa franqueza y esa honestidad naturalmente, ¿verdad? Sale natural en ti. Entonces, esta reina no tolera actos estúpidos ni personas tontas. Sí, es un poco impaciente esta reina, pero es muy lógica y me parece interesante que tienen ustedes a la reina aquí, ¿verdad? En la base de la lectura y que tengan las espadas coronando y las copas a los lados. Es como que hay que balancear la lógica con las emociones, creo yo. Ahora, es hora, esta carta te está diciendo que es hora de remover cualquier máscara que cubre tu afilada visión en una situación. Tal vez estás viendo las cosas ilusoramente o algún aspecto de una relación. O sea, asegúrate de que nadie está tratando de evitar que veas la realidad que se sitúa enfrente de ti, ¿ok? Ahora eres capaz de pensar con claridad, Acuarios. También estarás empleando estas habilidades con objetividad y rectitud, lo que es, ¿ok? Como el balance del juicio. De la justicia, perdón. Es hora de usar estas habilidades con honestidad y compasión a la misma vez, o sea, ser objetivo, recto, honesto y compasivo, ¿verdad? Compasiva, honesta, ¿ok? Linda carta. Ahora el mensaje, la reflexión para esta carta.
Te está preguntando dónde necesitas ser intransigente. ¿En qué situación vas a necesitar ser intransigente? Así un poco como terco o terca. Okay. A pesar de que estás sintiendo honestidad y compasión, objetividad y rectitud. Pero ¿en dónde es que necesitas ser intransigente? ¿Dónde no vas a permitir que tal vez se sobrepasen tus límites, tal vez? Okay. ¿Dónde necesitas ser intransigente en una situación? Y esa es la reflexión y esa es la lectura. La lectura del tarot para ustedes, para el mes de mayo 2017, Acuarios, linda, linda lectura, de verdad. Gracias por visitar mi canal, Lucidia Antigua Tarot. Y espero que les haya gustado los mensajes, aunque es una lectura general, ¿verdad? Y les deseo un lindo mes de mayo y nos vemos en junio, ¿ok? Chaucito.